Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. ¿Qué tenemos hoy? Pues ya tenemos a nuestra queridita Elita One. Aquí la tenemos, que se transforma en cochecito. Y bueno, ya estamos cerca de conseguir el energón suficiente para desbloquearla. Vamos a echar una partidita ahora. Y aparentemente, yo creo que es más sencillo de conseguir que... que Optimus Prime, porque los cofrecitos piden menos energón, parece mucho más sencillo. Si el otro lo conseguimos en el segundo día o tercer día al super, yo creo que esta, viciando un mínimo, yo hoy porque he tenido que trabajar, ya me veis vestidito con polito y todo, yo creo que se puede conseguir. Igual esta noche si vicio un poquito tal, no creo que en super, pero... En clásicas, segurísimo. Yo creo que bastante easy, la verdad, porque son... hay que conseguir... tengo que conseguir unos 200 más, poco más de 200. Tengo sorpresita y luego, cosa rara que me ha pasado. Tengo como reclamado este cofre épico, cuando si le doy a otras cosas me dice que le dé a los anteriores. No lo entiendo. Pero bueno, vamos a desbloquear a Elita One jugando una partidita. Mira, podría jugarla, pero todavía no la tengo. Vamos a subir un poquito el volumen, que me parece un poquito bajo. Ahí estamos. Vale. Y a ver, creo que en los cofres épicos y demás de esto, fuera del evento, creo que no te puede tocar todavía. Pero bueno, por intentarlo, que no quede. Vale. Tengo un... tengo ahí un videito ya próximamente que me ha tocado algo y hay que aprovecharlo. No me he fijado qué modo de juego es. ¿Es solo zapatillas doradas o también estaba lo del grandullón? Vamos a romper este y cogemos esto de aquí. Vamos a ir con Greg, venga. Que es solo zapatillas doradas, vamos a farmear un poquito. Vale, vamos a abrir otro cofrecito y otra Shelly. Vamos acá. Eso de ahí es un bot. Viendo cómo se mueve, es un bot. Vamos aquí. Me despreocupo de ese. No creo que me venga a atacar, la verdad. Porque ha visto lo que tengo. Vamos a coger Barbarito. Vamos a mezclar ahí un poquito. Y me voy a por este. Me está dando ahí al bárbaro de lo lindo. Aquí... vale, conseguimos otro Greg y nos vamos a buscar las bolitos, creo yo, ¿eh? Joder, macho, lárgate de aquí, amiguito. ¿Me viene a dar? ¿Me viene a golpear el perruni? Vamos. Vamos a coger otro cofrecito ya. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Otro bárbaro para intentar fusionarlo rapidito. Y ya llevamos 14, no recuerdo cuántos necesito, no sé cuántas tengo realmente para desbloquearla ya. Pero yo creo que con una partidita debería ser más que suficiente. Vamos a fusionar a Greg y seguimos farmeando. No, aquí no hay árboles, me los han quitado ya. Esto de aquí me viene muy bien. Zapatillita dorada. Y vamos a por Penny. Y continuamos nuestra labor. 2 minutos. Duende no me gusta. Gallina. Por cierto, me ha pasado de darle a reroll cuando tengo golpe de suerte y no salirme una fusión directamente, ¿eh? Me ha pasado. No sé si a vosotros también os ha pasado, pero me parece un poco erróneo. ¿Qué opináis vosotros? Vamos a darle a Pam. Cogería a Bea, pero no tengo... no estoy yo muy convencido de mi squad. Así que... me podías dar una llavecita, amigo. Este juego me trata muy mal, ¿eh? A ver, ábrete cofre. Pam. Nos hemos puesto segundos. Le hemos dado ahí a uno. Yo me meto en esta third party. Me llevo yo golpecito. Vamos a curarnos aquí un poquito a ese barbarito. Tenemos aquí árbol, pues vamos a aprovecharlo. El hype ahí estaba a tope. Vamos a ver, aquí... yo creo que Reina Arquera.
A ver, tenemos que ir a... A no perder racha. No perder racha, pero tampoco... Fallar ahí. Rey Bárbaro, eliminado. Que nos golpean. No, no, este no me interesa. Atacarle. Mortis. Pues le matamos, rápido. Aquí, nos ponemos terceros. Vamos a darle a este. Segundo. Boss, primero. ¿Esto era un bot o qué? Primerito ahí por la cara. Ha hecho un movimiento muy raro, muy de bot. No sé. No me voy a quejar. Quedamos primerito. A ver. 30 energones. Así que yo creo que sí, ¿no? ¿Hay algún movimiento de esto al darle que te asegure cierto no sé qué? Vamos a subir a este, salimos y conseguimos para reclamar nuestra querida... ¿Esta es especial? No, es épico también. Y aquí tenemos a Elita One, nuevo personaje desbloqueado, se transforma en cochecito y una luchadora titánica de largo alcance, tan grande como una unidad fusionada. Vale, a ver cuánto... Ah, mira, y podemos abrir otro... De estos, otro cofrecito. Super Big. Del primo. Vale. El primito, vamos a fusionarlo. Y vamos a buscar a Elita One. ¿Dónde estás, Elita? Aquí está. Vamos a ver cuánto tiene de daño. 174.000. Nada mal, ¿eh? 170. Y este. 146.200. Me gusta, Elita One. A ver, con Penny. 230.700. Está bien. Y con Selly. Selly creo que son 2.000 de daño. ¿Dónde estás? 2.000 de daño. 200, perdón. 200 de daño. Oye. Muy bien, Elita One, 170 está muy bien. La verdad. 174.000. Y de vida hay pocos que tengan. Más vida que. Que ella, A ver, Pam, que tiene bastante vida, tiene 1800. Pero el que más vida tiene es el Rey Bárbaro. Que sin duda... como el Rey Bárbaro, y pega más que el Rey Bárbaro. Altamente usable, Elita One, la verdad. No sé luego cómo será de habilidad, pero bueno. Vamos a darle otra partidita. No, vamos a abrir estos cofrecitos. A ver qué pasa. Super Big de... Curandera guerrera. A ver, es absurdo conseguir... Si te regalan ya... Si te están regalando ya... Las evoluciones... No tiene lógica abrir un cofre épico esperando que te toque, ¿no? No tiene... Voy allá. Bueno. Tenemos aquí oferta. Tenemos para comprar a la Bea Escarabea y Magia Urbana. Podría comprarme las dos, pero no lo voy a hacer. Voy a esperar... A que salgan las de los robots. Esas voy a intentar comprármelas. Vamos a darle... si tengo para subir a esta. No me sirve de mucho, pero... Vamos a ver. Vamos a darle. A ver qué nos sale en esta partidita. Ahora tendría que conseguir 200 más, creo. 200 energones más. Mira, no me sale lo de Unicron. Curioso, ¿no? Que no me salga lo de Unicron en un evento. Como es dos partidas seguidas, me parece, ante todo, curioso. Vamos a darle... A ver, ¿por qué cojo el mercader? Lo cojo porque realmente renta coger el mercader porque te cura. ¿No opináis lo mismo? Yo opino eso. Elita One. Hay que cogerlo durante el evento para conseguir así más energones y aún encima golpea bastante. Así que me parece todo correctísimo. Debería no coger este, pero bueno. Vamos a tirar otro cañón y ya me quedo con este. Vale, ¿por qué tiro todo esto? Porque así me va farmeando él solito. Conseguimos todo esto y terminamos de
fusionar a este. No me renta ir para el otro lado, que tengo aquí los cañones. Vamos a intentar coger todo esto. Una gallinita para los turbos y coger esto bien farmeado. Sí que me renta. ¡No! ¡No quería parar! Bueno. Se me ha parado ahí sin yo quererlo. Vamos a coger esto, esto, bien. Y vamos a fusionarla, la gallinita, que nos da aún más turbos. Y nos llevamos una llavecita muy rica, la verdad. Vale, ya van a terminar todos los cañoncitos su vida. Así que vamos aquí perfectamente a conseguir todo esto. Conseguimos más gemitas. Vamos a ir con Bárbaro. No estoy haciendo mala squad. Me falta movilidad, un poquito más de movilidad. Aunque tengo la gallina que me ha dado bastantes turbos, pero bueno, no me voy a quejar. Creo que me queda algún hechizo por usar, pero creo que es más... Vamos a coger curación. Creo que es más cosas de Jesse. Vale. Que prefiero tener la curación. Los hechizos que creo que me faltan por usar para conseguir la movilidad esta del viaje de squad, creo que son más cosas de Jesse, de Pam y todo eso. Qué bien esto, me viene muy bien. Vamos bastante bien, ¿eh? Vamos a matar a estos. Que me dan cofrecito. Sé que ya dije que tengo curación con el mercader. Pero oye, Pam pega bastante, tiene buena vida. Vamos a coger esto por aquí. Vamos a coger otra Pam. No vamos a arriesgar innecesariamente. Vale. Perro, perro del infierno. Uf, Optimus Prime también hubiese estado bastante chido, ¿eh? Me he quedado aquí. Si puedo arruinarle la vida a uno, mejor, ¿no? ¡Ah, no murió el mago! ¡Me ha matado! ¿Qué con...? ¡Mierda! Me ha dado a mí el mod, tío. Reina Arquera. Vamos a quedarnos aquí tranquilitos cogiendo esto. Vamos a tirarnos esto. Que no venga. Si viene, si viene, si viene. Vamos a coger dos de Energon más. Vale. Salían ahí gemitas. Pero creo que aún así segundo, tercer puesto, ¿no? Una pena no haber fusionado. Tercer puesto. Una pena no haber fusionado a Lita One. Hubiese estado guay probarla y tal, pero me ha gustado. 34 de Energon, buena cantidad. Y bastante fácil yo creo que se va a sacar este evento. Decidme vosotros cómo vais, qué tal vais, pero es que mirar con 212 de Energon más ya tienes en clásica. Y... Vale, aquí sí que vienen 3. Vale. Hacen falta 700 más. Es como Optimus Prime, yo creo. 700 más. 750 más tiene Elite One en Super. Así que yo creo que bastante asumible, yo creo, el evento. Espero que vosotros opinéis lo mismo. Y estamos llegando al final del mes de septiembre. Vale. Os dejo otra vez por aquí el código QR. Supongo que ya lo tenéis todos, pero bueno, de la skin del mercader, de la Spooky, que va a venir la próxima temporada. Deciros, tengo el mes de octubre, tengo varios viajes, tengo vacaciones, una semanita, me voy a desconectar por completo. A ver, desconectar, intentaré dejaros hacer vídeos hechos, pero bueno, se supone que sale cuando estoy de vacaciones la nueva temporada, o sale el sneak peek de la nueva temporada. Entonces ahí, pues bueno, perderé esos videitos, intentaré dejaros vídeos para todos los días de esas 2 semanas que estoy fuera
Intentaré dejaros vídeos. Tengo por ahí dos o tres días que estoy en casa. Intentaré actualizar esos vídeos, pero bueno. Aún así, espero que sigáis en el canal, suscritos, que me dejéis un like. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.